Fueron 4 años. Los primeros 2 años fue con el show de. Yo pertenecía al grupo Cuauhtémoc Show, ahí donde fue la escuela de muchos comediantes. Y Godínez Show hacía el show, lo que hacíamos en Cervecería de Cuauhtémoc, con este grupo, que era genial, del profesor Inés Martínez. Y bueno, ahí estuvo Ramiro Alejandro, Rodolfo Sebastián y Juan Manuel, el paparazzi. Pero empezamos con algo, teníamos que empezar. Y recuerdo que una vez le hablé yo a Godínez, le dije, oye Godínez, yo no quiero seguir en lo mío, quiero ser comediante. Estoy haciendo lo que tú haces. Dijo, no, pues es mío y también de los demás. ¿Me permites? Dijo, adelante. Adelante, pero no te lo voy a permitir siempre. O sea, agárrate 1 año, 2 años. Ya después empiezas a sacar lo tuyo. A hacer tu propio show. Tú empiezas a empezar a volar, a girar, a hacer una aventura, empezar a soñar lo que tú quieras, pero no, no que siga con lo mío, ¿verdad? Él estaba en su buen momento, Godínez. Y pues yo así empecé. Pero también eras cantante, bueno, eres cantante, pero eras cantante de bandas. ¿Por alguna vez te vi con un festival, algo así, o? Mira, ahorita que estoy en Spotify, porque ya sé cómo Aldo Show canta, digo, soy. Yo, mi, digo, si tú me preguntas a ti qué es lo que te gusta más. Me gusta más cantar, definitivamente. Afortunadamente, la gente me ve bien, me acepta, me tiene un buen valor, así se puede decir. La gente me valora en donde yo me presente de habla hispana. Yo me he presentado en lugares, pues aquí en todo México, y si me presento en cualquier parte que hable en español, se ríen porque se ríen. O sea, ¿por qué? Porque traigo. Yo creo que traigo un show muy aceptable, muy improvisado, muy. Pues muy mío. No es copia de nadie. Y a veces lo que la gente quiere es alguien auténtico, alguien original. Y así me considero. Bueno, malo, pero original. Y si la gente me ha visto bien. Pero soy comediante por accidente. ¿Por qué? Porque un día falta Godínez y a mí me mandan a mí al ruedo. El profesor ¿Tú Inés Martínez, que qué en paz hacías? descanse. Yo tocaba la guitarra y cantaba. Ahí con Godínez. De hecho, sí, ahí con Godínez en el grupo Cuauhtémoc. De hecho, un día que discutí yo con el jefe, a mí Con me, Don con Inés. don Inés Martínez me dijo, cállese, cabrón, no me grites. Aquí te traemos por gritón, nada más. Porque ni músico ni cantante eres. Eres un gritón. Yo, pues, aguantaba vara, pues me andaba casando. Estaba pendejo, tenía 17 años, imagínate. Cuando te andas casando, andas bien culiado y todo dices que sí. No, sí, no, sí, no, está bien. Pues, ¿qué le ¿Y a hace? qué se refería Gritón? ¿Que cantabas muy fuerte? Tengo ese, gracias a Dios, ese, pues se puede decir, ese talento, ese don de cantar aquí yo y oírme a 3, 4 cuadras. ¿Nunca te ha tocado que escuchas un mariachi y lo que escuchas nada más son las puras? Nada más la pura Las trompetas, trompeta. ¿eh? Desafortunadamente yo canto aquí y me oigo de aquí hasta la expo. Y vaya que está bien lejos de aquí hasta allá. Sí, son como 20 Más kilómetros. o menos. No, 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 no me gusta ser exagerado. Pero sí, sí, sí tengo mucho volumen. Y en cuestión de color de voz, pues a las pruebas me remito. Ahí traigo mi guitarra Sí, también, o ahorita sea, lo sí, que sí quieras. me gustaría. Ahora, ¿quién te enseñó a cantar? Yo canto porque mi madre cantaba muy bonito, mi abuela también, mi papá cantaba bien ojete, Descanse. pero que en paz descanse, pero cantaba como Agustín Lara, ya no, ¿Tu quizás papá? mi papá cantaba como Agustín Lara, entonado, pero oye, te digo en secreto, si te amo de veras, o sea, ¿Lo así más es como, platicado? pues es como al chile, como María Félix, que cantaba bien ojete. Como ¿Cómo Pepillo Origel? no, Pepillo Origel, ese habla con la reata adentro. Nunca había escuchado yo. A veces que hay unos que salen del closet, pero él le trae la reata adentro. ¿Por qué? ¿No lo has oído? ¿Cantar? Habla. ¿Cómo habla? Ay, estuvimos en la casa de Luis Miguel. Ay. Y luego de repente, como que trae el consolador adentro. Ay. ¿Y qué te dijo? Saludos para Pepillo. Saludos, Pepillo. A mí ni me conoce. Nada que le llegaba. El video. Véngase, Va a llegar Aldo. este Medio video. Va a llegar. sicón, cabrón.
No, pues, yo tengo el hocico muy desenvuelto de la manera. Uh-huh. O sea, a veces tengo problemas por ser sincero y pensar en voz alta. Ese es mi mayor defecto. Pensar en voz alta. ¿Qué chingado le haces? ¿Y siempre fuiste así? Toda la vida. ¿Sí? Sí. Porque yo he visto, he escuchado gente, se refiere a ti como que Aldo es igual arriba que abajo. Sí. Normalmente los comediantes somos hacia arriba uno y abajo eres como más seriezón. Tú no. No. Y no, hemos discutido muchas veces. La vez pasada me dijo este muchacho de... Este, que parece extraterrestre, ¿cómo se llama? ¿Alan Saldaña? No. No, pues... Alan Saldaña. Ese es otro. Ese es otro. El que te digo que sale ahí, hombre, ahí en el multimedios. Entrevista y todo. ¿Comediante? No, en la entrevista que trae. Anda sin pelo, todo pelón. Miguel Ángel. Miguel Díaz. Miguel Ángel Díaz. No. Miguel Díaz. Este me dijo, oye, los comediantes son. Normalmente andan de fuchi, andan de mal humor. ¿Así habla Miguel son Díaz? Son amargosos. Son amargosos. Y le dije yo, no, güey. Ay, pero pues también ya salió del armario, chinga. Pero no hay pedo con él, no hay pedo. Me cae muy bien, de hecho. No tengo nada en contra de él, pero en lo que fue la entrevista de la Mole y que él fue de invitado, uh-huh. Él me estaba comentando eso y eso me caga. A mí me caga que digan que los comediantes, o sea, somos de mal genio. Uh-huh. Sí te puedo nombrar mucho, sí te puedo nombrar muchos, pero dices tú, ay, cabrón. Pues yo creo que por ética no se debe, ¿verdad? Pero este, como el decir, es más fácil hacer llorar y hacer reír. También pendejo el que hizo eso. ¿El que dijo eso? El que dijo eso, no sé quién, de dónde salió eso. O sea, yo quisiera saber si Aristóteles, no sé quién. No, Diego Rivera, no, nada que ver. No sé quién chingados dijo eso. Pero eso es totalmente falso de que es más difícil hacer reír. Pues para el que no es comediante, para el que no tiene el talento, el que no tiene el don, el que no tiene... Pues sí, pero uno de lo que tú quieres hablar, de huercos, de los de ahorita, de hoy, que ahorita que traigo de moda en mi show, platicando que los hijos de ahora vienen pendejos. ¿Por qué? Pues porque traen otro chip, wey, totalmente. De hecho, tú vas ahorita y los protege mucho el gobierno. Tú vas a pedir las calificaciones de tu hijo o tu hija en la preparatoria y no te los dan. ¿No? No. Por derechos y... Oye, es que yo estoy pagando la escuela, sí, pero no se puede. Tiene que venir él. Imagínate, son mamadas. Tener que llevarte a tu huerco pendejo que vaya ahí a la prepa. A la preparatoria o a la universidad. Ya no te dan. O sea, ya no los puedes poner en cinta. Uh-huh. O sea, ahorita hay mucho que los respalden. Y me ha tocado a mí, por ejemplo, si tú pasas a la 1:00 p.m. en la preparatoria... Sí, yo vivo en Lindavista. Si tú pasas a la 1:00 p.m. por la preparatoria 22, que es cuando toca el timbre, uh-huh. Hombre, güey, qué lástima que aquí no me puedo parar yo, güey, porque para poder actuar, ¿cómo caminan? O sea, están bien puñetas y puñetonas las pinches huercas, bien pendejas y pendejos. No caminan así. O sea, esta es la calle y si vas a atravesarte para allá, te atraviesas así, ¿verdad? Uh-huh. No, caminan. O sea, unos se te vienen para acá y otros se vienen para acá, güey. Traen un morral, güey. Traen esta mirada así. No sé, güey. Dios debería de bajar para que se acabe el pinche mundo a la verga ya, güey. Ya, ya. Y se quedan viendo así, güey. Y lo traen un morral en la espalda. Haz de cuenta como Walking Dead. Haz de cuenta. Okay. Sí, güey. Se te vienen caminando y de repente se me figura que 5 cabrones y 5 pinches huercas se me van a hacer así en el vidrio. O sea, ¿cómo? Dice mi vieja, pues dale. Le digo, ¿cómo? Ni modo que atropelle un cabrón aquí o una pendeja de las que vienen caminando aquí. O sea, no puedes pitar, no puedes gritar. Nunca falta el pendejo que trae prisa, ¿ve? Que no sabe ni correr así, corriendo normal. No, absolutamente. Así, güey, o sea. No, güey, yo. Oremos. Ay,
Así lo hacen los padres, ya cuando no hayan qué chingados decir. Oremos. Ya, güey, ya, güey.